volverá a ser un paseo de 20 kilómetros sobre un trazado llano y sin apenas dificultades. Una caminata familiar que saldrá de Logroño y recorrerá las localidades de Villamediana, Alberite y Lardero para regresar al punto de partida. El objetivo de la organización es el de llegar a los 2.000 marchosos. Es la cifra que estamos manejando desde hace varios años. Bien, es cierto que el año pasado tuvimos 1.900, pero desde hace ya 10 años esa es la cantidad de marchosos en la que nos movemos, es decir, 2.000 marchosos. Este año la marcha Aspace pretende llenar de color, por un lado, a la ciudad de Logroño. Desde la próxima semana, una decena de rotondas de la capital estarán engalanadas con flores como estas, pero de gran tamaño. Por otro lado, Aspace llenará de color su marcha con la entrega a todos los participantes de una flor y con la presencia en meta de batucada. Y por último, Aspace pretende llenar de color la vida de las personas con parálisis cerebral. Por ello, los ingresos irán destinados al área de empleo de la asociación. Proyecto de empleo que empieza a funcionar en el año 1996, que en estos momentos tiene integradas laboralmente a 70 personas con discapacidad. Por lo tanto, tenemos un elevado y enorme compromiso de ese mantenimiento de sus puestos de trabajo. El plazo para apuntarse comienza este jueves y pueden hacerlo en los polideportivos de Las Gaunas, Murrieta y Lobete, en el Centro Comercial Berceo, en la Gota de Leche y en la web de Aspace. También el mismo día de la marcha y hasta minutos antes de que esta dé comienzo, las inscripciones permanecerán abiertas.